Favor tomar asiento. Se reinicia la ceremonia de premiación. Acto seguido: Palabras de la Ministra del Ambiente, señora Elsa Galarza. Buenos días con todos y todas, presidente. Gracias por acompañarnos en esta premiación. yo quería eh, primero agradecer a los más de 300 postulantes que hemos tenido este año para la tercera edición del concurso eh, ambiental. Antonio Brac. Eh, quiero también eh, recalcar que más de 70% de estas eh, postulaciones han sido fuera de Lima, lo cual revela que tenemos pues un, un gran potencial de trabajo de, de gente comprometida con el tema ambiental. Y creo que esa es la naturaleza de este premio. La naturaleza del premio es justamente revelar que el tema ambiental es un tema de todos. Y por lo tanto, empresas privadas, eh, funcionarios públicos, organizaciones sociales, voluntarios, personas naturales, tenemos mucho que aportar en, esta, en, en este tema. Yo eh, quería mencionarles que desde el Ministerio del Ambiente nos sentimos muy satisfechos de haber honrado estas 23, a estos 23 ganadores. Creo que en cada uno de ustedes está representado lo que queremos hacer desde el Ministerio del Ambiente. Queremos tener. Una, un, un Perú y justamente por eso los, los trofeos eh, son un Perú, no un Perú limpio, un Perú natural. Eso qué significa poder aprovechar la riqueza de nuestra biodiversidad, nuestros diferentes ecosistemas, pero que la gente, que el ciudadano que vive allí pueda realmente ver que tiene en el ambiente una posibilidad de generar valor de generar ingresos, de mejorar su nivel de vida, de vivir en un ambiente más agradable también. Y en el tema de Perú limpio, creo que también es importante, estamos en una campaña muy fuerte eh, en, lo, en los próximos años de trabajar el tema de manejo integral de residuos sólidos pero también de, de poner los puntos en el tema de la ecoeficiencia, de cómo usar mejor desde, desde toda la parte productiva nuestros recursos básicos como son agua, energía. Entonces, creo que los premios que el día de hoy hemos dado revelan justamente el alineamiento de todo el compromiso que tienen ustedes para con el tema ambiental y tengan por seguros de que el Ministerio del Ambiente... Eh, tratará de seguir motivando y seguir haciendo que estos emprendimientos que ustedes y esas experiencias que ustedes nos han demostrado el día de hoy pueden inclusive ser mucho mayores a, a nivel de todo el país. yo quería agradecer también a el jurado que ha tenido este, la, la gran tarea de poder discernir en los ganadores. Sé que muchos, todos son ganadores en realidad, pero ese jurado que ha estado compuesto tanto por funcionarios del sector como por instituciones eh, privadas, por congresistas, por eh, eh, empresas, este, organizaciones sociales, cooperantes, queremos agradecer mucho eh, el trabajo que han tenido en, en mirar detalladamente cada una de las experiencias. Entonces, nada más eh, quería eh, agradecer mucho y, y pensar que en el próximo año podemos hacer mucho más cosas todavía por el tema ambiental. Muchas gracias. Finalmente. Palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias, ministra. Un saludo especial a los premiados. Un saludo muy especial a la viuda de, del primer ministro del, de que hubo el Perú, tuvo el Perú en el ambiente, don Antonio Brack Egg. Un saludo al gobernador del Cusco y a todos ustedes. El, el tema del medio ambiente es fundamental como todos sabemos y yo quiero recordar a don Antonio como el primer ministro de este ramo en el Perú que hizo un, un trabajo muy centrado, eh, puso el ambiente en el mapa. Y lo, lo hizo de una manera muy constructiva. Y yo creo que realmente te, tenemos que recordar, y ojalá estuviera aquí. Él, él murió así súbitamente de una infección y me, me entristeció mucho. Y nos conocíamos algo porque dábamos clases o conferencias, a veces en la agraria y en otros sitios así. Ahora. Uh, el, el ambiente está bajo ataque en este momento no estamos viendo algunos nombramientos en el nuevo gobierno de Estados Unidos que son bastante preocupantes uh, y estamos viendo también que los retos que tiene el Perú son inmensos uh, el, el, el primero de todos es, la desglaciación que está ocurriendo, que es un fenómeno mundial, pero que es más importante aquí porque este es uno de los pocos países del mundo que tiene glaciares tropicales eh, y de ahí viene el agua. Entonces tenemos que trabajar para forestar las cumbres, sobre todo las, la, la vertiente occidental de los Andes, para atraer lluvia, si no vamos a tener un problema en, en una o dos generaciones muy, muy grave aquí en el Perú. ¿no? Y estamos empeñados en este programa, se llama Sierra Azul, ya hemos empezado poco a poco, eh, pero tenemos mucho que hacer. Y el, el otro tema eh, relacionado es la contaminación de los ríos y lagos. Eh, tenemos un, un proyecto que es una iniciativa privada en el lago Titicaca eh, para limpiar el, el lago que poco a poco se está malogrando. Son 10 plantas que van a estar alrededor eh, limpiando los desechos que vienen por los ríos y que vienen también por el desagüe en puno y juliaca no, que son cosas que realmente tenemos que cambiar. y el otro tema que tú lo llamaste residuos sólidos, yo lo llamo basura. ¿no? Y, y, y el perú, lamentablemente, está recién en aprendizaje en el tema de la basura. <coughs> tenemos muchísimo que hacer ahí. Uh, la organización de la recolección de la basura, el procesamiento, el, el evitar que los botaderos estén al lado de donde vive la gente. ¿no? Por ejemplo, en, en Juliaca en este momento el botadero ya está rodeado de casas. ¿no? Entonces, para un país que tiene tanto espacio, de, deberíamos uh, hacer más. En, en el tema este de, de, de la basura. Y luego tenemos el tema de las grandes urbes, de las grandes ciudades, con la contaminación de los vehículos. Ahí sí se está progresando con un diésel de mejor calidad, los buses a gas, que ya están poco a poco penetrando en Lima. pero en, en algunas capitales de provincias no hay ese progreso, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Arequipa, que es una ciudad bella, pero hay mucha contaminación de, de vehículos, ¿no? el, el actual alcalde está tratando de cambiar la cosa y con cierto éxito, y, y lo vamos a apoyar con un mejor sistema de transporte. En fin, es un largo catálogo de cosas que tenemos que hacer y siguiendo el ejemplo de don Antonio Brack, eh, te apoyaré en, en, en todo este esfuerzo y los felicito a los premiados. Y ese muñeco, ¿quién es? Eh? <risa> <risa> ya, ya, está bien. Bueno. <laughs> ya. Bueno, los felicito, señor embajador. Gracias por su presencia y gracias a todos. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Invitamos al señor presidente como la señora ministra a permanecer en sus ubicaciones para la realización de la fotografía de estilo con los ganadores.